aquí no ha recibido apoyo por parte del PEC. ¿Cuáles serían esos apoyos que necesitan así concretamente? Pues lo que es obras sociales, como es agua potable, como es remodelación de escuelas, como es las calles, relleno, pavimentación, es lo que nosotros queremos para nuestro pueblo, porque pues nuestro pueblo está en el completo abandono. Cuando ahí estamos rodeados de todo lo que es, ahí pasa tuberías de PEME, hay pozos de PEME, estamos en medio de todo lo que es la explotación de petróleo mexicano. Muy bien, ¿qué escuelas son las que necesitarían ahí ayuda? La que necesita las escuelas, principalmente la primaria. La escuela primaria necesita ayuda bastante, cuando crece se va todo el agua, como es la secundaria, el kinder. Y un casino que tenemos ahí ya, que está derrumbándose. Es lo que nosotros pedimos, ese apoyo. ¿Algún tipo de obra, carretera o ampliación de energía eléctrica que le pudiera apoyar también Petróleos Mexicanos? También, nos hace falta aproximadamente como 10 kilómetros de ampliación de energía eléctrica. Nos falta también ampliación de carreteras. Nos falta el drenaje del agua potable. Y pues la comunidad le hace falta muchos recursos, muchas cosas, a donde está en la orilla de la carretera. Perfecto. Kilómetro 54 y medio. ¿Hay cercanía de ductos cerca de los centros escolares? Pues sí, están cerca. Hace no mucho explotó una tubería de PEME y ese día los niños corrieron despavoridos y esa vez lo único que dieron fue unas bombas de agua nada más. Hasta aquí pues no hemos visto respuesta de PEME. Hay minutas que están firmadas para terminar un tramo de carretera y hasta ahorita pues no se ha visto. ¿Qué escuelas? Escuela Agustín Melgar. Esa es primaria, ¿no? Sí, es. Pemex le debe mucho a Ranchería Benito Juárez, sí, ¿no? Sí, claro que sí. Por supuesto, de que ahí pasan las tuberías y estamos en peligro de que en un momento u otro Pemex pueda otra vez, o sea, los ductos, la tubería puede explotar de nuevo. A eso vamos, delegado. ¿Han ustedes visto que se ha dado mantenimiento a esos ductos? Porque recordemos, fue por ahí de 2005 que fue que explotó ese ducto, ¿no? Sí, sí. Ahí. ¿Se hizo ya algún tipo de mantenimiento? ¿Ustedes han visto que han hecho de ese trabajo, Pemex? Pues lo han hecho y precisamente ahorita está pasando una tubería por parte de una compañía y pues es donde nosotros queremos hacer hincapié a nuestro presidente municipal, si él tiene, si tenemos nosotros el apoyo por parte de él para que PEME pueda hoy en día ayudarnos con lo que necesita nuestra comunidad. Perfecto.